Bueno, yo cuando era chico cantaba música pop, cantaba música peruana, cantaba música que yo componía, mis baladas, cantaba en pianos bares, invitaba a mis amigos de la escuela y hacía mis pequeños conciertos, pero siempre tuve la inquietud de estudiar música bien, de aprender a leer música, de aprender a tocar el piano, de aprender a tocar la guitarra, siempre quise hacerlo. Y esto me llevó al Conservatorio Nacional de Música en Lima, y allí fue que yo conocí la música clásica y conocí las posibilidades de mi voz. Thank you.
creo que es una coincidencia feliz, porque es el repertorio que mi voz puede cantar, pero a la vez es el repertorio que amo. Amo cantar Rossini, creo que mi voz se adecua mucho a todo lo que es los fuegos artificiales que supone Rossini, los agudos, las coloraturas, los saltos y también el canto legado, el canto expresivo, que también tiene que estar en lo que es Rossini, que supone el bel canto, que es el bel canto. Spera.
Thank you.
El hecho que Pavarotti diga que soy su sucesor o algo así, para mí es un gran honor. Creo que el hecho que él hable bien de mí y que me considere bueno y que me considere una realidad y todo esto, a mí me llena de felicidad. Pero claro, él se refiere a que yo, digamos, tengo el talento necesario para ser importante en el mundo de la música. Pero él sabe muy bien que tenemos dos repertorios diferentes, que yo canto sobre todo Rossini, Bellini, Donizetti, y que él tiene otro repertorio y tenemos voces diferentes.
bella lo accompagna, io non le pago, il funerale non istruo, perciò più mai è il caso mio più originale, più originale. Tra la 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 la, tra la 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 la, allegri o sole, che vuol fingue, ah 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 ah. Torno a carta, sirena idea non han virtù, né la cimor pigliarmi più, se la mondi giunsi a schivar, il pesciolino e il re del mar, e il re del mar, e il re del mar. Cella lor compagna, io non le pago il funerale e non mi sto per trovare. Tra la 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 la. Giusto a schivare il pesciolino, il re del mar, e il re del mar. Giusto a schivare il pesciolino, il re del mar, e il re del mar. E io so come figue, io so come son. Quisiera poder cantar este repertorio que me ha hecho, digamos, ser conocido en el mundo de la ópera el más tiempo posible. Es un repertorio difícil, muy agudo, muy, muy virtuosístico, y se necesita mantener una buena salud vocal para cantarlo por varios años, digamos. Yo creo que el cambiar de repertorio a veces no siempre es una cosa positiva, porque quiere decir que ese repertorio que tú cantabas cuando eras joven, que es bastante agudo y bastante difícil, ya no lo puedes cantar más, se te es difícil. Entonces cambias a una cosa que de repente es más grave, a un repertorio que es más grave, que es más fácil, y que a veces se confunde con un repertorio mejor, ¿no? Pero yo creo que si, como Alfredo Kraus, hasta la edad de 70 y pico años, pudo cantar La figlia del reggimento, quiere decir que su voz se mantuvo siempre en gran salud y en gran técnica. Entonces creo que quisiera cantar este repertorio que me ha hecho conocido lo más posible. Thank you.
ci su vaudrava a mes amis un jour de fête je vais marcher su vaudrava. Thank you.
con un calendario muy lleno hasta el 2010 y lo importante es poder hacer todo bien, tener el descanso necesario, comer bien, estar de buen ánimo, porque es una carrera difícil, sobre todo de mantener los compromisos y de hacerlos todos a la altura que la gente se espera. Sempre un amabile leggiadro viso, il pianto in riso è menzogliero. La donna è mobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mai cauto il cuore, ormai non sentesi felici appieno. Seno non mi va amore, la donna è mobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensier, e di pensier. Sueño rebelde y gitana, cubierta de pelo.
Thank you.